tal? Bienvenidos a Mesa de Diálogo, un miércoles más, tratando de condensar la actualidad, lo más importante, y temas también que nos van quedando que son de fondo, que obviamente en un programa de televisión se puede tratar superficialmente, pero por lo menos para que tengamos un punto de hecho que nos permite la reflexión posteriormente, o el debate, ¿no? Bueno, sin duda el tema de la semana tiene que ver con lo que se lanza en lo que es lo político y en lo que es la ciudad de Córdoba, las candidaturas a intendente. Sí, causó impacto, causó sorpresa, por qué no decirlo, esta fórmula juez Rutort, cuando parecían que en algún momento era una distancia muy grande, un abismo como de 150.000 metros, se terminan uniendo y dando un abrazo y formando una linda pareja. Es una boda, han hecho una boda, pues, lo han dicho casi virtualmente en esos términos, obviamente que de manera figurada, pero que dicen que se van a llevar muy bien. Sorprende el impacto que causa en la esfera de lo que es lo mediático, por lo menos. Pero ¿no le da la sensación de que usted, el simple ciudadano, no los que estamos todo el día hablando de política o buscando en lo periodístico, que es como un cambalache, como que está todo removido, como que uno no sabe quién es quién en este juego? A uno le cuesta identificar a una persona dentro de un partido político, una fuerza política, porque los que eran alianza ya no son alianza. Los que eran un partido ya se dividió en más de un partido. Lo que es el peronismo son varias esferas del peronismo. Lo que es el radicalismo, estaba uno y estaba otro. Digo, nos cuesta realmente a uno abordar la realidad política y sobre todo de encuadrarlos a los candidatos. Me parece más, especialmente en lo que ha significado esta unión, entre comillas, entre Rutort y juez, una cuestión de personalismos. Sin embargo, el discurso es que, lejos de eso, una de ellas, ella, Olga, depone su actitud de ser la candidata en beneficio del resto de la sociedad. Y el juez dice, en vez de estar plácidamente en una hamaca paraguas en el Senado, viene a meterse en el barro aquí, a trabajar en la ciudad. Yo no creo ni una cosa ni la otra. Yo creo que si bien está cómodo, le interesa el poder de la ciudad. Le interesa tal vez como trampolín para ser gobernador. Y tal vez a Olga, siempre y cuando gane esta fórmula, para ser posteriormente intendente. Pero bueno, esta es una parte de lo que es el escenario político. Hay 13 candidatos que van a disputar la elección. Algunos dicen que se va a atomizar. Hoy acá viene un candidato que dice que quiere ser el próximo intendente. Me refiero a Esteban Dómina, que va a estar en un ratito con nosotros. ¿Cómo ve Esteban Dómina, un hombre de mucha trayectoria política, que ha visto pasar muchas cosas dentro de la política, cómo ve todo este escenario que se presenta, incluido él como candidato, por cierto? Así que en un ratito vamos a hablar de eso. También vamos a hablar de una cuestión que tiene que ver con la violencia social. Un malestar que nos preocupa. A toda hora, a todo momento, en donde estemos, hay una violencia social. Hay veces entre los compañeros de trabajo, hay veces en la puerta, hay veces subido en un auto, o donde nos toque estar, hay una irritación, una violencia social muy particular que estamos viviendo los argentinos y por qué no hablar especialmente de lo de Córdoba. Y también vamos a hablar con otro candidato, con Néstor Mocha, precandidato a diputado por Córdoba Progresista, diputado nacional. Y por supuesto que vamos a hablar de lo que tiene que ver con lo internacional, y especialmente Brasil. Un dato no menor, Brasil con lo que significó su devaluación y la repercusión en Argentina. Pero todo esto tras los auspicios. Asociación de Magistrados de la Provincia de Córdoba. Asociación de Magistrados Federales de Córdoba. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba. Leo Cofré. Sindicato de Petroleros de la Provincia de Córdoba. Universidad Blas Pascal. Y el tema internacional, decíamos algo internacional, pero que nos roza muy de cerca, que tiene que ver con la situación de Brasil.
y las complicaciones que puede traer hacia nuestro país. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bien. Y si fuera gráfica, habría que titularlo corrupción, procesamiento y devaluación. Es lo que está pasando en este momento en Brasil. Corrupción porque... ¿En el Estado? El Estado en sí, o sea, el Estado del país en sí, el Estado... Pero digo, la corrupción en el Estado. Sí, 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 la corrupción del Estado Petrobras, o sea, que desde el año 2009 que ha saltado este hecho de corrupción y que, bueno, que casi la puso en vilo, en dificultad a Dilma Rousseff, la actual presidenta. Una causa procesal que ha ido llevando y que el día de ayer procesaron y detuvieron. Ya estaba detenido quien es el titular de Electronuclear, que es una empresa en donde, bueno, quedó especificado dentro de la causa en autos de que habría recibido un soborno de casi como 6 millones de dólares. Todo esto por los sobreprecios que se le hacía justamente a esta empresa Petrobras, esta empresa nacional. Una causa que si bien creía que iba a entrar en un estado de letargo, pero que este último tiempo se agilizó y se ha rehabilitizado y pretendió justamente poner bajo rejas o bajo en prisión al presidente de Electronuclear y también de Odebrecht. Odebrecht es una empresa también muy vinculada al gobierno nacional, todo lo que son los peajes. Gran parte de lo que ha sido volver a armar el proceso, el sistema de peaje, estuvo Odebrecht, que es una empresa... ¿Es estatal la empresa? La empresa no, es una empresa privada. Ah, privada. Es una empresa privada, pero que tiene obviamente gerencia. Sí, sí, sí. Con todo algunos lo que referentes es del Estado. Y sí, a través de Lula da Silva terminaron desembarcando en Argentina y realizando varias obras viales. Es una empresa específicamente de obras viales. Respecto a esta situación en la que ha caído Brasil, la agencia calificadora pasó de considerarla estable a una economía de riesgo, es decir, que ya todo lo que es inversión dentro de lo que es el país lo ponen con cierto freno para lo que es el gobierno de una Dilma Rousseff que trató de dinamizar la economía. El día lunes, que vos lo planteas, por eso fuera de cámara te decía si tenías algún dato específico de economía, no, el miércoles planteas hablar de Brasil, y Brasil el día lunes, este lunes pasado, realizó una nueva devaluación en lo que es el real, algo así que lo pone de lo que va del año en un... ya digo específicamente, un 20,73% de devaluación de su moneda. Algo que... Brasil, perdóname, ha ido haciendo siempre devaluaciones pequeñas, ¿no? Microdevaluaciones, por eso. O sea, hoy sumado a la última que realizó el lunes, suma de lo que va del 2015, un 20,73%. Y una repercusión que obviamente tiene directa con Córdoba. Tuve que empezar a ver lo que decían los medios especializados en materia económica y hablaban de que expresamente lo que es la balanza comercial estaría cayendo en un 23%, es decir, que repercutiría en forma negativa para lo que es la economía argentina. Claro, lo que haría, digo, Brasil es comenzar a restringir las compras al exterior, es decir, al comprar menos, al importar menos, va a repercutir directamente a nosotros que le exportamos a Brasil y hablan de un 20 y pico%. 23%, sí. Lo cual, ¿a qué perjudicaría básicamente? Y sobre a todo Córdoba, aquí en Córdoba, claro. En nuestra automotriz. Exacto, exacto, la más perjudicada. Ya comienzan a hablar de retracciones, ya por suerte no se habla ni de suspensiones de nada, pero bueno, el flujo de mercaderías que iba desde Córdoba o desde Argentina hacia Brasil va a comenzar a minorar en cualquier momento. Brasil, una nueva devaluación, una suerte sí o sí de Argentina que va atada respecto de lo que es la economía brasilera, en definitiva no deja muy bien parado este último tramo también del gobierno nacional en lo que va a ser la economía de Brasil en repercusiones directas en Argentina. Claro, la influencia que va a tener es directamente. Es una influencia directa. Obviamente. Entre lo que ocurre con el dólar hoy en el país, digamos, la suba que ha preparado por los 15 pesos, más lo que ocurre con Brasil en cuanto a esta... cuestión vinculada a la devaluación, eso quería decir, esto hace un cóctel que sea complicado para las finanzas nacionales, ¿no? Y sí, en definitiva está atada la suerte de lo que es el Mercosur, que es la herramienta jurídica en donde quedan vinculados todos los países de lo que es Latinoamérica. Y ni siquiera Gustavo le salió hasta ahora lo que significó este anuncio en el gobierno nacional de aumentar las tasas para que la plata, el efectivo, el peso de los bancos y se volcar al dólar, ¿no? Así es. Es decir que retracción en la economía, devaluación de Brasil, un panorama que para lo que es Argentina y en definitiva por esta reacción, esta movida brasileña, se pone bastante difícil. Hablaste también de, en cuanto a la corrupción, a personas sí detenidas. Sí, sí, detenidas y procesadas, es decir que por lo menos la justicia en Brasil sí tiene un correlato de efectividad. Estamos hablando de empresas sí que son multinacionales. Odebrecht te contaba justamente que también ha realizado obras aquí en Argentina y Electronuclear, que es una empresa de la altura de electroingeniería. Es más, de Techín. De Techín. Techín, en definitiva... Allanado Techín también. Fue allanado Techín y fue su presidente tuvo que llegar a declarar, que me causa bueno, entre sorpresa y,
y un poco de la parte que maneja comunicación Techín, de que sacaron un comunicado que decían que su presidente solo estuvo demorado para declarar, pero que ya estaba en su oficina prestando tareas para la empresa. Uh-huh. Es decir, que tuvieron hasta que cuidar ese tipo de detalles, porque obviamente Techín también está salpicada y vinculada. Lo que sí, desde el 2014 en adelante, Techín tiene prohibida ser contratante o contratista del Estado. Es decir, que una vinculación fuerte tiene en lo que es esta corrupción de la empresa brasileña. Bueno, así está la situación brasileña, que no la está pasando bien Dilma Rousseff, y que si ella no la está pasando bien, la contagia a Cristina. Sin duda. Gracias, Gustavo. Nos reencontramos la semana que viene. A la pausa, volvemos en un instante. Clínica Privada Bell Starfield. Celebramos 35 años al servicio de la salud. Contamos con todas las especialidades médicas. Nuestra medicina de vanguardia incluye unidad de trasplantes, terapia intensiva, diagnóstico por imágenes, área exclusiva para maternidad. Visite nuestra web para solicitar turnos e informarse de nuestros servicios. Turnos y consultas 0351-443-2222. Clínica Privada Bell Starfield. La elección saludable. Toto Bingo esta semana tiene más de 6 millones en premios para repartir por solo 10 pesitos. ¿Qué esperás? Con Toto Bingo ganás, ganás o ganás. Huecara del Interior acompaña y protege a cada trabajador. Sabemos de nuestros derechos, pero también somos conscientes de nuestras obligaciones a la hora de protestar. Desde la nueva dirigencia le decimos responsabilidad social sindical. Huecara del Interior, el sindicato de los peajes y de la construcción. En Córdoba, por negligencia e intencionalidad, cada año se producen incendios forestales que provocan la muerte de nuestras valiosas especies. Respete la veda de quemas. No haga fuego por ninguna causa. Si observa un fogón encendido, apáguelo con agua. Denuncie cualquier foco de incendio al 0800-888-FUEGO. Que prevenir sea parte de tu naturaleza. Córdoba limpia, limpia Cotreco. Córdoba limpia, limpia Cotreco. Mario De Cara, defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. Llama gratis 0800-777-0337. ¿Por qué pensaron en venir a invertir a San Francisco? Es una ciudad armada donde tenemos proveedores. Cuenta con todos los servicios, con un nivel de costos diferente en cuanto a los impuestos, a la energía. San Francisco es un punto estratégico para llegar a todos los puntos del país. Logísticamente es una ventaja competitiva. Es muy amplia la oferta educativa y por lo tanto es variada la oferta de recursos humanos. Tenemos la mano de obra y sobre todo capacitada. Se permite a cualquier empresa venir, radicarse, y si viene al parque mucho mejor, y tiene muchas de las otras empresas que le pueden proveer servicios. Bueno, y ahora sí nos ubicamos a hablar de política, la política local, la nuestra, la que va a ser el 13 de septiembre la elección de intendente. Está el candidato de Unión por Córdoba, Esteban Tito Dominado. Hola, Tito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, ya una vez develada, cómo era la forma, había varios misterios en ese momento, que iba Natalia Lazote, que no iba. Cuando te hablábamos decía, está en el equipo, está en el equipo. ¿Está o no está? Sí, pero en algún momento había dicho que iba posiblemente a ser la candidata a viceintendente. Para entrar en tema, finalmente ubicamos a los integrantes del equipo en los lugares, lo hicimos casi como un equipo de fútbol, de acuerdo al planteo del partido y al lugar donde cada uno tiene que mejor ubicarse para rendir sus atributos. ¿Por qué Adrián Brito en ese caso? Sí, sí. Bueno, porque yo Adrián, el actual ministro de Trabajo. Eso. Y hombre de los canillitas, secretario general del gremio canillita. Sí. Mundo gremial, sindicato de canillitas, ministro de trabajo, joven, 41 años. ¿Sí? ¿Qué necesito yo?
Como nosotros vamos a llevar a cabo una profunda reforma administrativa y funcional... Porque en, ¿en el municipio? Sí, porque ese municipio así como está no sirve. O por lo menos no le sirve al vecino, al contribuyente, que lo sostiene. Hay que darle vuelta como una media, José. Y yo necesito que esto sea con la participación de los trabajadores. Porque el municipio tiene 11.000 trabajadores que hay que tienen que prestar el servicio público para el cual están. Entonces, Adrián me va a ayudar mucho... Ajá. A llevar adelante esa reforma, porque es un hombre que conoce bien a los gremios, que tiene relación con los dirigentes sindicales, y yo necesito que esto se haga en el marco más pacífico y alterando lo menos posible al vecino, al contribuyente, pero lo voy a hacer. Porque la otra es el status quo. La otra es decir, no, está todo bien, llego al municipio, total, hago la plancha 4 años y después veo. No, yo voy realmente a producir. Bueno, eso es lo que hace a Brito. Y Natalia quedó entonces encabezando la lista de concejales. Pero no es una elección menor lo que estás hablando, ¿no? Respecto a lo que es el manejo tan difícil que tiene la planta de trabajadores. Sí. Y el gremio tan fuerte que es el SUEM. Que más allá de fustigar, por muchas veces uno ha fustigado a Daniel, lo que sea, él ha defendido a los trabajadores. Y ahora... La pata que vos estás introduciendo dentro de la fórmula es un hombre que pueda dialogar de igual a igual. Dialogar, pero desde la autoridad, ¿eh? Está bien. Porque desde el lado de la patronal. Sí, en este caso la patronal es el vecino, es el Estado. Y vos, eventualmente, si sos intendente, el que lo va a representar. Así es. Al vecino. Y por lo tanto, Adrián va a ser, de este lado del mostrador, el que tenga que llevar adelante esa relación para que no sea conflictiva. Porque el trabajador municipal tiene que tener una cosa, José. Tiene que entender que es un privilegiado, porque tiene muy buenos sueldos, que tiene estabilidad, que muchos trabajadores privados que están en situación informal, en negro, que ganan miseria, envidian sanamente al trabajador municipal. Los que van a la ventanilla pagan muchas veces, son los que envidian a quien está del otro lado de la ventanilla, ¿no? Entonces, yo no tendría nada que decir si fuera una empresa privada, porque como patrón privado vos podés hacer lo que querés, si querés le da un flanco, le aumenta el doble el sueldo, es tu plata, pero acá no. Los sueldos se pagan con lo que los vecinos aportan. Mestre le ajustó mal las tuercas a los vecinos, le aumentó 3 veces en términos reales los impuestos durante su gestión. Al vecino no se lo puede seguir exprimiendo. Y al vecino le da mucha bronca cuando comprueba que 2/3 de su esfuerzo, de los recursos que allega al municipio, se van en gasto salarial. Sí. Yo soy peronista, a mí me encanta que el trabajador esté bien, que tenga buenos sueldos, pero también desde el punto de vista de la responsabilidad pública, yo tengo que decir, señores, ustedes son servidores públicos. Bueno, vos dijiste algo muy claro, clave y claro, que tiene que ver con que hace mucho tiempo no tenemos autoridad. Yo me recuerdo de otros intendentes que pasaron de la década del 80 en adelante, cómo se miraba con respeto la figura del intendente, además del gobernador, pero del intendente, y que hoy es como más que de igual a igual se trata. Y me parece que eso está mal, pero eso ha sido el deterioro de la autoridad. Seguro, porque lo dijiste, José, hace unos minutos, Daniel ha cumplido su rol. Es más, en mi opinión, es uno de los mejores dirigentes sindicales de Córdoba, porque él logra para los trabajadores sucesivos beneficios, estabilidad, horas extra, bonificación, extensión de jornada, pase a planta permanente. ¿Qué le van a criticar los miembros del gremio a Daniel? Nada. Pero acá lo que falla es del otro lado del mostrador, que tiene que poner un límite en sentido razonable. Y que eso, digamos, no se vaya de madre. En realidad Mestre, que llegó prometiendo orden y firmeza, ¿te acuerdas? Sí. No solo que no aplicó ni orden ni firmeza, sino que perdió todas las partidas. El gremio le ganó todas las partidas. Y hay una situación que hay que volver a poner en caja desde el punto de vista del interés del vecino. Yo no estoy prometiendo látigo, mano dura. ¿Firmeza? No, firmeza es el que prometía Mestre. Yo estoy diciendo, vamos a ejercer la autoridad pública con mucho sentido común, pero siempre en defensa del interés del vecino. Entonces esa situación se va a producir porque nosotros vamos a hacer una reforma administrativa que va a significar una gran descentralización, vamos a desconcentrar el Palacio Municipal, vamos a refuncionalizar los CPC para que realmente el vecino tenga respuestas rápidas, vamos a crear las unidades de respuestas rápidas, que van a ser fruto de la descentralización de las reparticiones operativas. Todo esto está escrito, está escrito, está planificado, los tiempos, los modos, se puede hacer tranquilamente. Por eso necesitamos que haya un fuerte apoyo del vecino, del ciudadano, del votante, y después una firmeza, como decía, para ejecutarlo, ¿no? Bueno, eso para lo de adentro es que la gente también quiere que haya este orden que vos estás señalando, o esta autoridad que se verifique en el municipio.
Pero para lo que necesita la gente, que hoy sigue reclamando muchos de los servicios, ¿qué planes tenés? Nosotros tenemos tres ejes. Supongo yo, José, que de acá al 13 de septiembre vamos a poder ir ampliando. Claro. Pero tres ejes, digamos, de lo que serían los pilares de nuestro plan de gobierno. El primer eje es más o menos lo que sucintamente te dije, la reforma administrativa funcional, que inclusive se vincula o se enlaza con una reforma institucional, porque mi aspiración es, en un marco de consenso, establecer que los directores de CPC sean elegidos por voto popular en el sector que les corresponde, para que den la cara y tengan responsabilidad directa con el vecino que los eligió. Bueno, todo eso es el primer eje, el primer capítulo. El segundo capítulo es el shock de obras que vamos a hacer en la ciudad. Y esto se emparenta con lo que prometió el gobernador electo Juan Schiaretti, y acá yo tengo mucha autoridad para plantearlo porque pertenecemos al mismo espacio político. Sí. Juan Schiaretti en campaña prometió una serie de obras muy importantes y vitales para la ciudad que ahora, después de haber sido votado, se convierten en compromisos. Entonces yo tengo el plan de obras, el listado de obras que va a hacer Juan, y complementariamente nuestro plan de gobierno que se integra en un solo plan, que le va a producir a la ciudad enormes beneficios, porque empiezan por las cloacas. Vaya si es importante que esta ciudad de 1.400.000 habitantes, la segunda del país, sí, menos de la población tiene este servicio elemental de sanidad. Bueno, Schiaretti lo va a hacer, esto me parece magnífico, porque es una inversión que el municipio no puede hacer. Se están haciendo cloacas. Pero lo que se está haciendo está mal. Lo quiero decir en dos palabras, José, porque el Mestre está publicitando, con la plata de los contribuyentes, que le pagan la publicidad oficial, supuestamente obras de cloaca. En realidad lo que está haciendo es nuevas conexiones a una red que está saturada, que no da más. El vecino que me está escuchando y le tocó en suerte debe estar diciendo, pará, loco, si yo me saqué el pozo negro de encima, me conectaron la red, ¿qué más quiero? Pago por eso. Sí, todos pagamos por eso. Todos los vecinos de Córdoba pagan un 10% en la boleta de aguas cordobesa, absolutamente inconstitucional, para que Mestre haga estas obras, que no sirven. ¿En qué sentido no sirven? Le sirven al vecino, ese que le tocó el número, pero todo el resto de la ciudad padece los efectos de esa irresponsabilidad de conectar a la red cuando la red está colapsada, y ni te cuento la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Bajo Grande, que larga la mitad de lo que viene hasta ahí, al río. Está planificando, lo dijo días pasados el secretario de Infraestructura, que están planificando una planta para la zona sur. Pero eso es otro engaño. Esa planta es para que sea viable el macroemprendimiento de Hermequián. ¿Te acuerdas? Sí, el ex batallón sí, 141. Sí, sí. Las últimas 22 hectáreas que como pulmón verde tenía la ciudad contigua al Parque Sarmiento. Sí. Bueno, Mestre, con ese curro de los convenios urbanísticos, le autorizó a Hermequián levantar allí, en ese pulmón verde, 440.000 metros cuadrados edificados. O sea, una especie de ciudad. Uh-huh. ¿A dónde va a ir a parar todo lo que esa ciudad desecha? Entonces hay que hacerle una planta de tratamiento de líquidos cloacales. En lugar de hacer lo que corresponde, José, que es duplicar la capacidad de Bajo Grande, porque estamos sufriendo los efectos de toda la ciudad, y aumentar la capacidad de conducción de la red troncal, haciendo las obras, ¿viste esos caños grandotes? Sí, 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 el diámetro grande, sí. Esos hay que colocar y reforzar. Mestre está haciendo todo lo inverso. Está conectando barrios y urbanizaciones y está haciéndole ahora una planta a Hermequián para que su proyecto urbanístico de desarrollo, que va a ser millonario, multimillonario, sea viable. Todos disparates, José. Por eso esta ciudad está patas para arriba. Tito, hablando de patas para arriba. Disculpa, ¿no?, que me entusiasme. No, pero la verdad está perfecto. Lo que pasa es que quiero hacer un temas que uno quisiera meterle mano porque los hubiera hecho de otro modo. Bueno, si la ciudadanía te acompaña, en poco tiempo más lo va a poder hacer. Pero a propósito de esto que estamos viendo, ¿no?, hay una paradoja. Hace poco tiempo atrás llegabas al Consejo Deliberante, entre comillas, como vos quieras, vos siempre dijiste que no eras juecita, pero de la mano del juez. Y hoy el juez lo tenés enfrente. Y lo tenés enfrente con Olga Riutor. Sí, son los avatares de la política. Yo ingresé al Consejo Deliberante por el Frente Cívico, porque fui candidato a intendente extrapartidario. Uh-huh. Nunca renuncié a mi afiliación al peronismo. Hace un año yo veía para el lado que rumbeaba el Frente Cívico y juez, y le dije, y hablamos claramente, que ese no era mi espacio político. Y sí, a mí no me sorprende. ¿No te sorprendió esta fórmula? No, porque yo creo que juez lo que quiere no es en realidad volver a ser intendente, quiere volver a ser o intentar volver a ser candidato a gobernador. Entonces esto lo ve como un pasaje para eso. Pero yo no es que quiera escabullirle al bulto, José, vos me conoces bien. Uh-huh. No, me cuesta, digamos, opinar de decisiones de los otros, pero sí quiero alertar del riesgo que entraña esa sociedad que se ha armado, esa extraña sociedad. Porque, cosa que no creo,
Pero si llegara a ganar, lo que está garantizando no es gobernabilidad. Lo que está garantizando es un estado de conflicto que no le va a servir para nada a la ciudad, porque esto está armado no a favor de, sino en contra de. Entonces vamos a tener un estado de conflicto con el gobierno provincial, porque obviamente las intenciones son esas, uh-huh. y ya sabemos cuál uh-huh. es. Lo que... Entonces, el, sea con todo Schiaretti esto, o sea con De la Sota. Bueno, pero ya es Schiaretti, sí, lo tenemos a Schiaretti, sí. Unión por Córdoba, digamos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que todo lo bueno que acabamos de decir de las obras, de la sinergia que podría significar una relación fructífera, pacífica entre el gobierno provincial y la municipalidad, que es lo que necesita la ciudad, no porque circunstancialmente gobierne el peronismo, sino que la ciudad necesita salir del pozo en que se encuentra y para eso necesita bueyes fuertes que la tiren. Y uno de esos bueyes es el gobierno provincial, el otro será el gobierno nacional, más la gestión municipal. Entonces creo que lo que está en riesgo acá, el alerta que yo pongo, sin entrar a juzgar la decisión política de las razones que tuvieron uno y otro para hacer lo que hicieron, porque no me corresponde, lo que estoy alertando, sí, a la gente, cuidado, que esto nos va a empantanar 4 años más en un caos desde el punto de vista del conflicto político y la ciudad, en lugar de avanzar, va a retroceder. Yo creo, como están las cosas, José, que el vecino va a tener opciones muy claras. Mestre, que es más de lo mismo, o sea, Mestre no le puede ofrecer nada que distinto a lo que hizo, que es un completo fracaso. Esta extraña sociedad que garantiza conflictividad... Y camino al fracaso también, decimos. Por supuesto, para la ciudad, uh-huh. después para su protagonista, no también. Sé. Y lo que podemos honestamente proponer nosotros, que es una gestión austera, transparente, dedicada, con mucho compromiso, donde se jugará, o el vecino juzgará la formación y la capacitación de cada uno de nosotros. Jueza fue intendente, o sea que ya tiene los antecedentes la gente para juzgarlo. Mestre es el intendente. Y de mí tiene una trayectoria, una formación, una experiencia que la pondré sobre la mesa. ¿Crees que va a haber polarización entre vos y Mestre? ¿O crees que se va a dividir en tres la expectativa de la gente? Empecemos por decir que hay, creo que son 13 las listas. O sea, no le faltemos el respeto a todos los otros, porque nada. La gente tiene el derecho a usar su absolutamente. Voto. Y lo viene usando, y José. Y voy a intentar que pasen todos los candidatos por esta mesa como siempre lo han hecho. Te felicito. Siempre te felicito porque es lo que corresponde. Siempre lo hemos hecho. Y si hay debate, tendría que participar todos. Uh-huh. Porque eso hace la esencia de la... Exacto. Pero vayamos al punto. Yo creo que... es difícil que se dé una polarización, y si se da, la tiene que decidir la gente. ¿Yo qué noto? ¿Vos crees que de los medios están...? Sí, yo veo... Hay operaciones. Desde la política y de los medios. Diría, desde la politiquería y de los medios hay una manifiesta intencionalidad de presentar esto ya como polarizado. Y a mí me parece que eso es una falta de respeto a la gente. Porque quien decide ese tipo de cuestiones, y finalmente inclusive decide quién va a ser, en este caso el intendente, es la gente con su voto, el ciudadano. El voto es el arma más poderosa que la democracia pone en disposición de la gente. Y lo que te quería decir es que la gente lo viene usando de un modo sabio, independiente, libre. Tal es así que en cada turno electoral sorprende votando de distinta manera. En Córdoba pasó en el 2011, bien puede pasar ahora de nuevo. O sea, no hay que temerle y tampoco intentar manipular a la decisión. Y también me parece que ha sorprendido en muchas cuestiones nos ha sorprendido a todos el tema de las encuestas, cuando se decían anteriormente, ¿no? De que ganaba uno por tanto porcentaje, por 18 puntos, por 20, y después cuando uno veía las cosas... No era tan así. José, es parte de la manipulación. Uh-huh. Yo me acuerdo, algunas encuestas le daban 20 puntos de diferencia a Schiaretti, sí, sí. Decían que a Castelo estaba segundo. Bueno, nada de eso pasó, uh-huh. fue todo distinto. Entonces, cuidado también con las encuestas, con los encuestados, sobre todo ustedes, ¿no? Que son los que la comunican, porque la encuesta toma estado público pasando por los medios. Sí. Los medios debieran ver la seriedad que tienen esas encuestas, porque si no, forma parte de esta manipulación que yo creo que es muy mala, porque yo respeto mucho al ciudadano. A mí me gusta que la gente, cuando llega al cuarto oscuro, vote con absoluta libertad, independencia, sabiduría, te toque o no te toque. Mira, José, si la gente quiere que vos llegues a algún lugar, vas a llegar, y si no quiere, no vas a llegar, así pongas que tengas que poner, hagas las alianzas que quieras hacer, no vas a llegar si el público, el ciudadano no te acompaña. Así que me parece que lo que tenemos que hacer, quienes pretendemos que la gente nos apoye, es mostrarnos tal cual somos, hablar de nuestras propuestas, nuestros equipos de gobierno, de los planes que tenemos, cómo lo pensamos hacer, cuáles creemos que son nuestros puntos a favor, y después que la gente elija. Tengo que ir a la pausa. Te hago esta última pregunta. ¿Por qué vas a ser el próximo intendente? Yo confío en esto último, y lo estiro un poquito más el hilo de lo que te venía diciendo. Yo confío en el sentido común de la gente. Cuando la gente ve el menú que tiene,
las 13 opciones, pero supongamos que las concentramos en 3, va a decir, Mestre es más de lo mismo, sería convalidar el fracaso y quedar condenado a 4 años de fracaso, y esta extraña sociedad es un riesgo altísimo de conflictividad y sobre todo de perjuicio para la ciudad. Creo que la mejor opción, dirá el ciudadano, y espero que así sea, y voy a trabajar en esa dirección, es lo que ofrece Unión por Córdoba, el Tito Domina, que va a coronar su larga trayectoria y experiencia tratando de darle a la ciudad lo mejor que ha reunido en todos estos años. ¿El problema es que le digan el intendente Tito? No hay ningún problema, al contrario. Mientras no sea mariscal. Así es. Bueno, Esteban, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Seguramente lo repetiremos antes que lleguen las elecciones. Gracias. Perfecto, José, gracias. Ha pasado el candidato intendente por Unión por Córdoba. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. Huecara del Interior acompaña y protege a cada trabajador. Sabemos de nuestros derechos, pero también somos conscientes de nuestras obligaciones a la hora de protestar. Desde la nueva dirigencia le decimos responsabilidad social sindical. Huecara del Interior, el sindicato de los peajes y de la construcción. En el marco del Plan Quinquenal 2014-2015, EPEC puso en marcha la nueva estación transformadora Interfábricas. Permitirá la expansión del Parque Industrial Ferreira y el desarrollo del futuro Parque Industrial José Ignacio Rucci. Mejorará la calidad de servicio a sectores residenciales y garantizará el abastecimiento energético del sureste de la ciudad de Córdoba. Nueva estación transformadora Interfábricas. 100% más de energía disponible para el desarrollo de Córdoba. EPEC hace obras. Toto Bingo esta semana tiene más de 6 millones en premios para repartir por solo 10 pesitos. ¿Qué esperás? Con Toto Bingo ganás, ganás o ganás. Comprar en 12 cuotas sin interés, ¿a quién no le gusta? Está bueno. Por eso en 2014, vos, yo, todos volvimos a comprar en 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito de la mano del Estado Nacional. ¿Y sabes qué? En 2015, ahora 12, sigue creciendo para que la industria se siga desarrollando, la inversión aumente, vos te puedas comprar lo que querés y para que haya más trabajo para todos los argentinos. Con Ahora 12 podés comprar un montón de cosas para la casa, para viajar, para vestirte, para descansar. Y en 2015 se suman nuevos rubros, útiles escolares, libros, anteojos para leer con receta, colchones. De la mano de Ahora 12 ya se realizaron 5 millones de operaciones y hay más de 110.000 comercios adheridos en todo el país. Ya sabes, vos podés comprar lo que quieras en 12 cuotas sin interés y el Estado te lo financia. Así, la actividad comercial e industrial también se favorecen. Busca el cartel identificatorio en los comercios adheridos, porque con consumo y producción, Argentina crece. E intencionalidad. Cada año se producen incendios forestales que provocan la muerte de nuestras valiosas especies. Respete la veda de quemas. No haga fuego por ninguna causa. Si observa un fogón encendido, apáguelo con agua. Denuncie cualquier foco de incendio al 0800-888-FUEGO. Que prevenir sea parte de tu naturaleza. Obras que la ciudad necesita. El intendente Ramón Mestre inauguró las obras de pavimento en los barrios Industrial y 20 de Junio. Se ejecutaron 13 cuadras de asfalto, cordón cuneta, badenes y bocacalles de hormigón en calles Cleto Aguirre, Curanau y Puna de Atacama. Gracias a estos 3 años de sudor, esfuerzo y trabajo, logramos recuperar y asfaltar más de 630 cuadras en la ciudad. Ahora sí se puede. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. La Muni. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. Córdoba limpia. Limpia Cotreco. Córdoba limpia. Limpia Cotreco.
Bueno, todo tiene que ver con todo y seguramente la política y las políticas que se emplean, se utilizan, se dan en el marco de una sociedad también tienen que ver, ¿no? ¿Y de qué hablamos? De esta violencia social que hace tiempo que tenemos, que no es nueva de hace unos días, sino que ya hace varios años que nos viene acompañando y me parece que se nos va agudizando. Está hoy con nosotros la licenciada María Kogan, que, bueno, es administradora de empresas, ¿no? Sí, estudié, hice la carrera de contador, después hice la carrera de la licenciatura en administración y después, por estudios, me especialicé en todos los temas de comportamiento social. Uh-huh. Que eso es lo que queremos charlar con usted, le agradezco que haya venido. Estuvimos compartiendo hace un tiempo allí en la Fundación Ulton una charla que me pareció muy interesante. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué hay tanta violencia? Yo siempre les digo, digamos, para hacerlo general, yo siempre digo que hay un problema de educación. Y cuando hablo de educación, generalmente todo el mundo piensa en la educación escolar, no pasa por eso. Es decir, creo que evidentemente, además de la educación escolar, que sabemos la crisis por la que está atravesando, tenemos otros problemas de educación. Hay determinadas cosas que antes nos pasaban y que de pronto yo digo, todo el que estudió una carrera sabe que la teoría la tiene, pero realmente para poder hacerlo bien tiene que hacer práctica de eso. Y nosotros tenemos teoría de educación vial, tenemos teoría de educación cívica, democrática, de eso lo aprendimos todos. Pero como no lo hacemos en la diaria, entonces lo hemos olvidado. Eso por un lado, eso por la falta de educación. Y la otra es esto de la intolerancia y la falta de respeto por el otro. Sí, es que eso es lo que más uno ve. Claro, eso es lo que más se da, especialmente en la calle, o sea, cuando nosotros hablamos de violencia urbana, hablamos de que realmente el hombre, por ejemplo, yo se lo explicaba la otra vez, ha perdido esto de tener control sobre sus emociones. Que eso es fundamental. El control de las emociones. Hace algunos años apareció que el hombre no solamente necesitaba ser inteligente, sino que necesitaba tener inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional estaba relacionada con el control que ejerce sobre las emociones y sobre todas aquellas cosas que tienen que ver con la violencia, la agresión, la angustia, la ansiedad. El hombre está capacitado para tener y ejercer control sobre eso, pero no lo ejerce. Entonces, ¿qué hace? Frente a una situación que lo desestabiliza... Que puede ser mínima, ¿no? Puede ser mínima, pero lo desestabiliza. Y en lugar de controlarse, no, actúa impulsivamente, pero cuando después ve las consecuencias... Ahí entonces dice, empieza a racionalizar sus actos. No es lo mismo razonar, que es lo que nos permite controlar, que racionalizar. Al racionalizar las consecuencias, dice, bueno, ahora tengo que decir qué pasó. Y claro, aparece en todos los casos y fue un acto de emoción violenta. Entonces, con la excusa de la emoción violenta, después nos encontramos con que evidentemente además tenemos problemas con la justicia, tenemos problemas con el Estado que no está presente, porque, por ejemplo, en todos los casos de violencia urbana hay determinadas cosas que se pueden hacer. Yo no digo que vayamos a tener en cada CPC, por ejemplo, que hagan terapia para control de la ira. En los países subdesarrollados se hace eso. Ajá. Es decir, las personas que de pronto tienen una contienda en la calle, entonces si realmente se agreden físicamente, los condenan, los sentencian hacer una terapia de 30, 40, 50 días o más en contra, digamos, para controlar la ira. Pero si no se hace eso, además tienen, en lugar que pagar una multa, tienen que hacer trabajos comunitarios. ¿Por qué no implementamos eso? Si usted hace, se enoja con alguien y amaga pegarle, qué sé yo, sacar alguna herramienta de eso y no lo hace, bueno, ya solamente por hacer eso tiene 10 días de trabajo comunitario. Y en muchos países van desde una semana, dos semanas, hasta un año de trabajo comunitario. Me parece que en eso que usted, ese ejemplo que está dando, si bien no está legislado eso puntualmente, me parece que la situación de anomia que me parece que vivimos en general es lo que nos permite transgredir permanentemente la ley. Exactamente. Es decir, como no existe, digamos, la falta, a ver, frente a esto tenés que hacer esto otro. Pero no pasa nada. ¿No? Es decir, fíjese lo que pasó con los linchamientos. Las 7 personas que están imputadas pero están en libertad. Quiere decir que si mañana se encuentran con una situación parecida, pueden hacer lo mismo. Claro, lo que piensan eso es que no estoy justificando en absoluto el linchamiento, lo hemos dicho muchas veces,
pero aquellos que han sido víctimas de delitos dicen, bueno, lo que pasa es que a los tipos no los ponen presos, y si no entran por una puerta y salen por la otra, entonces nosotros hacemos justicia por mano propia. Estamos en un círculo vicioso. Es un círculo vicioso, y bueno, por eso digo, el Estado no toma participación, la justicia, evidentemente, no sé si es insuficiente, ineficaz, ineficiente, una mezcla de todo. Porque la justicia evidentemente no responde. ¿Cómo hacemos, si es que hay algún mínimo decálogo, o no sé, aunque sea dos o tres puntas, para decir cómo controlamos esa ira que usted señala? ¿Hay forma de controlarla? Y por supuesto, por eso digo que frente a... Si no hay pena, no hay forma de controlarla. O sea, primero... Pero desde lo personal es muy difícil. No, desde lo personal lo que pasa es que evidentemente es contagioso. O sea, usted ve a alguien que está pasando por una situación... Y realmente, no sé por qué, pero la gente, yo lo he visto en algunos casos, a veces cuando veo los que venden en el centro, sí, y sí. Entonces viene... Los manteros. Entonces viene alguno de los negocios, se enoja, y viene otro de los negocios y se enoja, y se van sumando, y a medida que se van sumando, esto es como la patota, usted solo puede llegar a tener control, quizás puede llegar a ejercer control, pero cuando está acompañado... El control lo pierde, porque la patota, digamos, se suma justamente por esto de que somos muchos y no se nota, y sí se nota. En estos últimos dos minutos quería hablar un poquito, como pantallazo al menos, del bullying, que es otra de las cosas que comienzan a aparecer, a visibilizarse hoy. No sé si siempre existió o no, o ahora tiene otro condimento. Siempre existió, siempre hubo este tipo de problemática, pero realmente, digamos, como que ahora es algo que está muy de moda. Nosotros todavía no tenemos tantos casos, pero hace más o menos 3 semanas vi un programa en televisión y realmente en Buenos Aires el problema es mucho más grave. Pero esto también tiene orígenes, es decir, en las parejas, en las familias hay mucha violencia. El niño convive con la violencia. El niño convive con la violencia y todo lo que le pasa a él dentro de su casa, él no lo puede canalizar en su casa. ¿Por qué? Porque evidentemente hay una figura muy fuerte, que es el papá, en algunos casos. Claro. Hay violencia, digamos, de femenina a masculina, pero en general es el papá. Y esta violencia él no la puede canalizar. A veces el chico comienza teniendo problemas con la mamá o con el hermanito menor, pero como lo retan por eso o lo castigan, tiene que canalizar la violencia y las mismas actitudes que él recibe, la agresión, el abuso, la burla, es lo que lo lleva afuera. ¿Y lo que genera? Lo que genera. Ahora, yo digo, ¿la escuela está en condiciones de llevar adelante una solución para eso? No puede. Es difícil que la maestra... Primero, que la maestra no está capacitada. Y segundo, que cuando los maestros... Porque aparte estuve en una reunión y los padres dicen, nosotros trabajamos con los valores, nosotros trabajamos... Pero ¿quiénes son los que trabajan con los valores? Los maestros y los padres de los agredidos. Los padres de los agresores están siempre ausentes. Porque los padres de los agresores, en general, son parejas que tienen problemas de violencia. Muy difícil pedirle en un programa de televisión que usted dé una solución. Ni tal vez la tenga tampoco, digo, como solución. Tiene herramientas. Después depende de una sociedad en general que me parece que aún está adormecida para tomar decisiones en cuanto a quienes deben tomarlas, ¿no? Por supuesto, pero creo que evidentemente si nosotros empezamos a tener idea de que tenemos que volver a hablar... En la mesa, el otro día hablábamos de la comunicación. Si en la mesa del diálogo, en la hora del diálogo de la familia, empezamos a hablar de valores, de aquellas cosas que tienen que ver con lo cotidiano. Papá encontró una billetera y la devolvió. En lugar de decir, qué tonto, no, nene, porque esa billetera podría haber sido mía. Mirá vos que esas cosas hoy no se hablan. Para eso tenemos que empezar a guardar los celulares, por ejemplo. Y no tenemos en la mesa. Y bueno, pero evidentemente, pero es así. Sí, sí. Usted va a una reunión donde hay, qué sé yo, familiares y amigos, y no se hablan porque tienen el celular a mano. María, muchas gracias por estar hoy con nosotros, pero no cree que se va a librar porque la vamos a volver a invitar para charlar un poco más de esto. Hay mucha violencia, lamentable. Me encantaría venir, pero no para hablar de este tema. Algún día para decir que estamos solucionando. Ojalá, pero ojalá. Vamos a convocar nuevamente. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias. Vamos a la pausa. Volvemos con el último bloque, no se vaya. Clínica Privada Vélez Sarsfield. Celebramos 35 años al servicio de la salud.
Contamos con todas las especialidades médicas. Nuestra medicina de vanguardia incluye unidad de trasplantes, terapia intensiva, diagnóstico por imágenes, área exclusiva para maternidad. Visite nuestra web para solicitar turnos e informarse de nuestros servicios. Turnos y consultas 0351-443-2222. Clínica Privada Bel Sarfio. La elección saludable. Toto Bingo esta semana tiene más de 6 millones en premios para repartir por solo 10 pesitos. ¿Qué esperás? Con Toto Bingo ganás, ganás o ganás. Huecara del Interior acompaña y protege a cada trabajador. Sabemos de nuestros derechos, pero también somos conscientes de nuestras obligaciones a la hora de protestar. Desde la nueva dirigencia le decimos responsabilidad social sindical. Huecara del Interior, el sindicato de los peajes y de la construcción. En Córdoba, por negligencia e intencionalidad, cada año se producen incendios forestales que provocan la muerte de nuestras valiosas especies. Respete la veda de quemas. No haga fuego por ninguna causa. Si observa un fogón encendido, apáguelo con agua. Denuncie cualquier foco de incendio al 0800-888-FUEGO. Que prevenir sea parte de tu naturaleza. Córdoba limpia, limpia Cotreco. Córdoba limpia, limpia Cotreco. Mario De Cara, defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. Llama gratis 0800-777-0337. ¿Por qué pensaron en venir a invertir a San Francisco? Es una ciudad armada donde tenemos proveedores. Cuenta con todos los servicios, con un nivel de costos diferente en cuanto a los impuestos, a la energía. San Francisco es un punto estratégico para llegar a todos los puntos del país. Logísticamente es una ventaja competitiva. Es muy amplia la oferta educativa y por lo tanto es variada la oferta de recursos humanos. Tenemos la mano de obra y sobre todo capacitada. Le permite a cualquier empresa venir, radicarse y si viene al parque mucho mejor y tiene muchas de las otras empresas que le pueden proveer servicios. Bueno, después de valorar un poco el tema nuestro, el de la sociedad, y tal vez quedarnos con mayor preocupación, seguimos hablando del tema político, porque se vienen las PASO y en este caso está con nosotros Néstor Moche, que es precandidato a diputado por Córdoba Progresista, el espacio que lidera Margarita Stolbizer. Gracias por venir, Néstor, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, habrás escuchado un poco hablar de todo, de lo política nuestra, de acá, de la local, aunque vos sos cordobés, obviamente, pero trabajando hace ya bastante tiempo en Buenos Aires. En principio, ¿cómo ves el de frente a las PASO, las posibilidades de usted? ¿Vos vas a competir aquí a nivel Córdoba con Birri y con Ortiz Pellegrini? Así es. ¿A nivel de candidatos a diputados nacionales? Así es. Sí. ¿Cómo la veo? Bueno, en general es una campaña bastante fría. Tiene que ver con el nivel de problemas que le ponemos a la gente, digamos, ¿no? Tantas elecciones municipales, desdobladas de las provinciales, las PASO, las nacionales. ¿Vos hubieras concentrado en algunas menos fechas? Obvio. Lo que pasa es que eso es una deuda que la política le debe a la gente, porque si le damos tanta importancia, que es objetivamente así, que podamos discutir lugares legislativos, lugares ejecutivos, ubiquemos para que la gente pueda debatir más sanamente. Si no es un... Es como todo, digamos, ¿no? Como viene siendo este último momento. Es toda una triquiñuela de haber... Sí, como sí. Me acomodo. Son intereses que se han movido. Sí, absolutamente. Entonces, en ese marco, las PASO son el marco nacional, define la candidatura a presidente y de ahí para abajo todos los cargos principales del país. En el caso nuestro, Margarita Stolbizer encabeza la lista de progresistas y nosotros vamos a disputar en la categoría de diputados nacionales. Diferente, por ejemplo, al caso de la Mega Alianza. De claro. Juez, perdón, Sanz Carrió Macri, que tiene una sola lista de senadores y diputados. Bueno, nosotros tenemos un solo candidato a presidente y distintas listas de diputados nacionales. Bueno, Margarita se ha caracterizado por
entre otras cosas, decir muy de frente las cosas, también de denunciar los hechos de corrupción, básicamente, ¿no? Así es, así es. Y sí, ella ha hecho del tema de decencia, del tema de corrupción, un tema muy fuerte. Incluso eso se ganó que el año pasado le hicieran una investigación, que bueno, que terminó después en la nada, porque decían que se había enriquecido ilícitamente cuando ella vivió toda la vida en su misma casa en Morón. Sí. Recibió muchos ataques. Bueno, tiene mucho que ver también con lo que fue el candidato anterior a Margarita, que fue Hermes Wiener, digamos, ¿no? El doctor Wiener, una persona que también, de intachable foja de servicios para la municipalidad y para la provincia. Y en ese marco, bueno, nosotros decimos que, así como otros dicen, bueno, la patria es el otro, nosotros decimos la patria también es decencia, porque la decencia es parte de los destinos de los fondos públicos, digamos. Uh-huh. Cómo se manejan, es muy importante. Justamente hablando de los fondos públicos y de la corrupción, vos en algún momento has estado vinculado al kirchnerismo y después, bueno, has gustado a venir a estos espacios. ¿Por qué? Bueno, lo mismo. ¿Qué notaste de la que misma no forma, pero de la misma forma que yo empecé a militar en el 82, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, mi generación se sintió incorporada a Alfonsín, al primer gobierno de Alfonsín, sí, sobre todo esos dos primeros años. En el caso mío, yo militaba en el Partido Intransigente, pero era la generación como tal. Fue convocada y ahí no había ni peronistas ni radicales, digamos, ahí lo que había era un hombre que se ponía los pantalones. En el caso de Kirchner, nosotros pensemos dónde venía, 2001, sí, lo que fue el 2001, y en realidad entre el 2003 y el 2007 no se puede, ningún analista económico, ni de derecha ni de izquierda, puede negar que el ordenamiento de ese primer gobierno del kirchnerismo fue muy importante, sobre todo cuando planteó dos o tres elementos que fueron centrales. Uno fue el tema de renegociación de deuda. Uh-huh. Segundo, apertura de la ESMA y apertura de las causas de derechos humanos, memoria y verdad, justicia, y la Corte Suprema de Justicia, la reforma de la Corte Suprema de Justicia. Después eso fue derivando en una volvió a la estructura del PJ tradicional, como decimos nosotros, se volvió a aggiornar al proceso político que venía trayendo el PJ, bueno, y hoy deriva en esto que, de hecho, entre Scioli y Macri hay una no hay prácticamente diferencia estable. Y nosotros, para vos no hay mucha diferencia entre Macri y Scioli. Y yo creo que si los analistas me ponen las dos manitos, o sea, menos de 10 seguro. Menos de 10 seguro. Mirá, en la lista de diputados nacionales que lleva el kirchnerismo en Córdoba, hay el tercer diputado nacional, se llama Moreno, Ricardo Moreno, ¿no? Sí, sí. Sí, abogado penalista. Abogado penalista, pero tremendo, de las peores de las causas, digamos, ¿no? Entre ellas, defendió a los pinimundines que se oponían a la ley de tratas. Uh-huh. Un gobierno que objetivamente ha hecho del problema de ni una menos y la política de género un elemento fundamental. Uh-huh. Esas contradicciones son insoportables a la hora de la construcción política. Nosotros, en ese marco, creo que hay un Kirchner 2003-2007 y hay un proceso que hoy deriva en esta sumatoria de todo vale. Entonces, bueno, en ese marco nosotros decidimos hace un tiempo apartarnos de ahí, trabajar con Hermes Wiener en su primer momento, en la anterior candidatura presidencial, y ahora con Margarita Stolbizer. Uh-huh. Muchos hablan de que va a ser estrictamente polarizado este proceso. Ya ni a Massa lo colocan dentro de la... Macri o Scioli. Mira, yo creo que, así como te decía al principio, que la política le dé una explicación a la gente con respecto a ordenar los procesos políticos para que no sea esto que es ahora. Yo creo que las encuestadoras y las consultoras también le deben una explicación a la gente. Uh-huh. O sea, porque no únicamente se dio, como decía recién Tito Domina, el proceso de Córdoba, que decían que ¿sí? a Castelo estaba segundo, después terminó, o un punto de la diferencia que había tenido Scotto en la elección anterior. Sino que aparte hubo un montón. El payaso del CEL le ganaba a los socialistas, los arrasaba, los echaba a los socialistas de Santa Fe prácticamente expulsados. Y resulta que los socialistas ganaron porque los santafesinos decidieron mantenerse en sus 13. Y Martín Lustó terminó disputando con el aparato de los globos amarillos. ¿Cuánto? Tres puntos. Uh-huh. Tres puntos. Si la izquierda hubiese sido tan progresista como dice y hubiese votado la transformación de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Lustoy sería el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, objetivamente nosotros no vemos un escenario polarizado. Nosotros vemos muchas condiciones para que Margarita crezca, que crezcan las PASO, fundamentalmente que crezca en la nacional, porque en lo nacional van a quedar, en el cuarto oscuro va a haber pocas diferencias entre Massa, Macri y Scioli, y Margarita hace la diferencia. Hace la diferencia en decencia y fundamentalmente hace la diferencia en su historia.
Néstor, gracias por estar hoy con nosotros. Y bueno, obviamente veremos qué pasa después. Vamos a ver. Mucha suerte, gracias. Gracias. Señores, nosotros nos tenemos que ir, nos reencontramos la semana que viene. Espero que hayan disfrutado como nosotros algunos de los temas y otros nos hayamos quedado preocupados. Muchas gracias. Asociación de Magistrados de la Provincia de Córdoba. Asociación de Magistrados Federales de Córdoba. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba. Leo Cofré. Sindicato de Petroleros de la Provincia de Córdoba. Universidad Blas Pascal.